Bien, y seguimos en Cuando Era Kitsch, la sección que muestra tus artistas preferidos cuando estaban más pequeños. Tenemos a Dulce María y su nombre lo dice todo. Dulce María, una gran persona con una calidad humana impresionante, está aquí compartiendo su vida con nosotros y nosotros conociendo más de ella. Bueno, y esta foto. Esta fue en Italia, fue con el grupo Jeans, fuimos a grabar el único disco que grabé con ella, que se llama Cuarto para las Cuatro. Entonces lo grabamos en Madrid y aprovechamos y nos fuimos a París, fuimos a Italia, aquí estábamos en Roma, sí, estábamos en Roma aquí. Llegas después de clase 406 a Rebelde. Antes de eso estuve en una escuela de música que se llama Fermata, porque yo quería estudiar la carrera de composición, entonces entré. Y solo pude estar un semestre porque entré a Rebelde y bueno, no me vieron el polvo ni mi familia. No, pero es que tú estabas preparada para el éxito que iba a ser esto, Rebelde. Pues no, yo, la verdad es que fue sorprendente para todos. Yo creo que todos lo estábamos haciendo con todo el corazón, con toda la entrega, pero nunca nos esperamos lo que fue. Bueno, pero fue creciendo, ¿no? Empezó como una serie en televisión y cuando vamos viendo empezó en México, hizo... Y Colombia fue el primer lugar del extranjero donde fuimos. Ok. Yo me acuerdo que de los mejores conciertos fue aquí en Bogotá una vez que estaba lloviendo. Fue increíble, de verdad, fue impresionante. Había como 52.000 personas. Fue increíble. Mejor dicho, Rebelde cambió, partió la historia de los programas que se hacen, pues, en Latinoamérica. Y además hay algo muy importante, también vinieron a Bichos, ¿no? Nos visitaron, estuvieron acá. Es que fue hace tiempo. Y además este éxito empezó después con la música, porque empezó música, Rebelde. Hicimos el tema de la novela, ya me va a dar, pues, Rebelde. Y hicimos un disco, pero realmente lo primero era la novela. Y saltó, nos superó. Ahora sí que RBD creo que superó por mucho la serie. No, mucho. Además, pues si se pudo mantener después de la serie. 5 años. De grabación, imagínate. Bueno, y Roberta, este personaje, ¿con qué carácter y con qué fuerza se parece a ti? ¿En algo? En algunas cosas sí. Físicamente. Sí, físicamente. No, en muchas cosas sí. La verdad, yo también estoy... Odio las injusticias, me gusta ser leal con la gente que quiero. Creo que le doy mucho valor a la gente verdadera, ¿no? Que es algo que también Roberto odiaba, ¿no? Como todas las cosas superficiales, toda la falsedad, toda la hipocresía. Es algo que, bueno, creo que a nadie nos gusta. Pero también era súper rebelde y súper loca que de pronto le pegaba a la gente, así yo no soy así, obviamente, ¿no? Yo pienso mucho más las cosas. No soy tan impulsiva como Roberta. Bueno, y viene todo este éxito y ahora crecen mucho en Rebelde, pues, ya viendo en la tarima sobre todo, porque ya es a otro precio, se puede decir así. Ya estás consolidando tu parte profesional, pues ahora lo vemos, ¿no? Que ya tienes tu trabajo como solista. ¿Qué pasó con Rebelde? ¿Todavía se siguen hablando, comparten? Sabemos que cada cual empezó a hacer sus cosas, pero pues la nostalgia invade al público y no sé si también ustedes, ¿sí? Sí, claro, de pronto siempre nos hablamos igual por mensajitos, por todas estas redes sociales que nos ayudan. Sí, exacto, y nos deseamos suerte y todo. Pero bueno, ahorita es difícil, luego no puedo ver ni a mis papás, ¿no? Ni a mi familia, entonces es difícil verlos, pero sí existe un contacto y un cariño. Bueno, pues después de todo este recorrido del éxito de Rebelde, Dulce María llega a Colombia y les cuento que su disco es el primer disco en ocupar el primer puesto en los listados de música en formato digital en Colombia. Y esto, a ver, señoritas fans, por favor. ¿Es algo que te esperabas también? No, hombre, no, para nada. Yo llegué y estoy de verdad sorprendidísima, muy emocionada, porque de verdad llevo un año haciendo todo este, pues toda la producción de mi disco. Inevitable es ahorita el único tema que
que conocen, que es mi primer sencillo, que también ya tiene el video, que también son los primeros lugares, gracias a ellos, que son los que votan y piden mi canción. Y la verdad es que no, nunca me lo imaginé, y salió esas tarjetas digitales con la preventa de mi disco, y que de hecho voy a firmar también para conocer un poquito más a todos mis fans de Colombia. Estoy impresionada, no me lo imaginé, pero bueno, sé que apenas es el principio, y yo voy a dar lo mejor de mí para que, pues, de alguna forma regresarles tanto cariño que me dan a toda la gente. Y además, ¿qué más podemos encontrar en el disco Extranjera? Bueno, hay muchas canciones. Yo creo que la del Hechizo, yo creo que les va a gustar a los... Hechizo se llama, Hechizo. Hechizo. Sí, les va a gustar a los más chiquitos, porque esa es como la canción más, digamos, más infantil. No es infantil, pero sí es como muy lúdica, es como muy juguetona, no sé cómo explicarlo. Sí. Ya la escucharán. Pero tengo muchas canciones que me encantan. 24/7 yo la escribí, y habla de como de todo el itinerario que tenía en mis días cuando estaba escribiendo. Uh-huh. Entonces habla de todo lo que haces en las 24 horas del día, ¿no? Entonces te levantas, desayunas, te tomas un café, haces la tarea o lo que tengas que hacer, pero que al final de cuentas siempre en algún momento del día te traiciona la mente y terminas pensando en esa persona, ¿no? Pues habla de muchas cosas. Hay otra que se llama Vacaciones, otra que se llama Luna, que también escribí yo, que me encanta. Bueno, hay de todo, hay para bailar, hay para no hacer nada y solamente escuchar música, y para también para reír, para llorar, para todo, pero bueno. A los bichos mejor que bailen. Bueno, Dulce María, por último, regálanos un mensaje, algo que le quieras decir a todo tu público en Colombia. Nos están viendo en todo Colombia y todos los colombianos en todo el mundo, así que... Primero que nada, decirles que muchas gracias por apoyarme, porque es bien, como bien especial, estar fuera de tu país, estar tan lejos y saber que al final de cuentas estamos unidos, que la música nos está uniendo. Gracias por escuchar lo que canto, lo que expreso, y decirle sobre todo a todos los chiquitines que sueñen, que no, y los que no, que también se acuerden de soñar, de plantearse unos metas, plantearse ideales, y sobre todo prepararte y luchar por lo que quieres lograr, ¿no? Que no es fácil, se los digo yo, creo que en cualquier profesión que quieras siempre hay que prepararse y tener perseverancia, y aunque te caigas, que te vas a caer muchas veces, seguir levantándote y seguir creyendo con una sonrisa siempre, ¿no? Creo que eso es importante, ser positivo. Bichos, hablamos de todo con Dulce María, hablamos de su trabajo, desde sus primeros pinos, desde pequeñita, le traté de sacar todo lo que a ella le gustaba, me dijo que eran las Barbies, pero yo me enteré que a ti te gusta algo muy especial, entonces aquí te lo traemos, no sé dónde está. Gracias, hombre. ¿Qué? César es nuestro hombre de los obsequios. Vamos a ver si le atinamos, ¿qué crees que? A ver, pues. ¡Lo rompes! ¿Ada? Lo regaste todo, era un café colombiano. ¿Un café? Mentiras, mira. Eso, ábrelo. ¡Guau! ¡No! ¡Está increíble! ¿Sí? ¡Guau! Las amo. Y aparte también me gustan los unicornios. Y tiene el pelo morado como yo. No, le pegué al perro, muchachos. Hoy salgo con Dulce María. Bueno, ay, está hermosa, miren. Mira, esto es para gracias. Ti con mucho cariño. Esto es muchas lo que los gracias. Bichos queremos expresarte, todo el amor que siente Colombia por ti. Qué bueno que estés aquí. Vuelve, por favor, muchas veces con Voy todos a volver, tus discos. Te lo prometo. De verdad que les agradezco muchísimo. Ahora que en noviembre que salga ya mi disco físico, ojalá pueda volver a venir para ponerles algunas canciones, enseñarles el arte del disco. Y de verdad, de corazón se los digo, estoy muy agradecida con Colombia. Me han tratado increíble, le he pasado súper bien. Y es impresionante el cariño y los detalles de la gente. Y eso es algo que es del país y que se los reconozco muchísimo. Y les admiro ese amor que tienen para su gente. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias, y bueno, nada más que decir, ojalá no se haya quedado nada. Ustedes dicen, ¿se quedó algo por preguntar, por saber, no? Bueno, un aplauso para Dulce María en Colombia. Esto fue Cuando Eras Bicho. ¡Chao, bichos!